A estas alturas del verano, este camping de Saldaña estaría al 100%, pero este año la imagen es bien distinta, está completamente vacío. La Confederación Hidrográfica del Duero ha obligado al Ayuntamiento a cerrar estas instalaciones porque asegura son inundables. El consistorio, por su parte, culpa al organismo de no limpiar los cauces. Por sorpresa y en pleno estado de alarma, el Ayuntamiento de Saldaña recibió una carta de la Confederación Hidrográfica del Duero en la que le obliga a cerrar el camping. El organismo hidrológico argumenta que al ser una zona inundable se pone en riesgo los bienes y a las personas. Nos dan 2 meses de plazo para sacar todas las caravanas que hay aquí, reubicar el camping. La verdad es que nos pilló con muchísima sorpresa. Y la verdad es que pues con malestar. Pero el Ayuntamiento echa la culpa de las inundaciones a la Confederación. En este punto se juntan un arroyo y el río Carrión. La cantidad de maleza provoca los desbordamientos. Lo más importante es que la Confederación asuma sus responsabilidades y limpie los cauces, que no solamente es esto, porque si nos damos una vuelta por el río teníais que ver lo que hay. Desde 1985 pasan el verano en este camping alrededor de 250 personas. Este año estará vacío, un varapalo para la economía de la localidad. El camping deja dinero, está bien. O sea que para mí, mal hecho. Me imagino que el Ayuntamiento tendrá algún proyecto para intentar hacer otro camping. El alcalde se reunirá el próximo 23 de julio con responsables de la Confederación Hidrográfica del Duero. Para entonces se despejará la duda de si hay futuro para esta instalación o si el consistorio se verá obligado a buscar una alternativa.